Mi nombre es Joaquín Mills, soy asesor agronómico del um, ensayo Siscom Fibel aquí en Bolivia, en el centro de Sarana, um, y quisiera explicar algo en relación al problema de enfermedades, un poco en general y en específico algunas observaciones que podemos uh, hacer aquí en este lugar. Es una parcela um, agroforestal, cultivo principal cacao y tenemos también entre medio cacao todavía el café y banano en economía buscamos siempre cuando hay un problema con una enfermedad una plaga buscamos siempre uh, las, las causas uh, específicas y la causa siempre es el patógeno y buscamos luego um, de combatir el patógeno y quiero explicar por qué no hace mucho sentido este tipo de pensamiento um, si nos fijamos en este espacio tenemos aquí el café que tiene mal de hilacha o sea es una enfermedad fungosa la mal de hilacha café que uh, ataca a través de las ramas las hojas y después seca las, ho las hojas y defolia parcialmente la planta de café entonces podríamos pensar bueno con qué puedo controlar esta mal de hilacha qué producto puedo aplicar pero si preguntaríamos por qué estás aquí hilacha y por qué estás causando este problema, ya de repente llegaríamos a otra conclusión. Y eso quiero explicar con el uh, consorcio de dos árboles que tenemos aquí. Uh, tenemos una goma uh, y una inga. La inga pertenece a los consorcios de ciclo de vida de menos de 30 años, lo que llamamos los secundarios 3. Y la goma, pertenece al bosque primario ocupando el estrato alto. En las vistas, en las filmaciones del dron hemos podido observar que hay un problema aquí de estratificación. Quiere decir, la inga con su vida de ciclo más corto y la inga también es estrato alto en su ciclo de vida. La goma es estrato de alto eh, con ciclo de vida mucho más largo. Ahora los dos están ocupando el mismo estrato. Y hemos podido observar que la goma tiene las mismas hilachas en sus hojas como encontramos aquí en el café. No encontramos mucho o muy poco en el cacao. Uh, de todas maneras, uh, observamos aquí esta, este problema en, en la estratificación. ¿Cuál sería la solución? Bueno, uh, definitivamente la goma, después de 12 años, ya tiene 12 años de edad. Debería estar bien encima de la Inga y la Inga poco a poco ya puede despedirse del sistema siempre y cuando haya cumplido su función. Entonces la solución de ninguna manera sería aplicar algún producto uh, pensando que el problema es la maldilacha. La maldilacha más bien nos enseña qué habría que hacer aquí. O sea, es un indicador, es un profesor que nos muestra qué hacer. En este caso específico es la estratificación correcta entre inga y entre goma. Y podemos ahora observar algo similar en otro contexto. Si nos fijamos, tenemos aquí un, un palto o aguacate uh, a un metro de distancia de eritrina y tenemos aquí a unos 5 metros otra eritrina. O es sea, lo que se ve desde arriba, bonito que el aguacate, el palto está... Uh, entre medio de dos eritrinas. Um, otra vuelta el tema uh, puede haber un problema de estratificación o cuál será la razón del, del mal hacha. De el palto pertenece a los secundarios de ciclo relativamente largo, tiene un ciclo de vida hasta por 50, 60, 70, 80 años. Uh, la eritrina dependiendo de, las, de, la, de la especie igual a 50, 60, 70 años, pero la eritrina debería ocupar el estrato alto emergente, el palto, el estrato medio, medio alto. Ahora vemos las eritrinas y el palto están ocupando el mismo estrato. Y sobre todo esta eritrina que está invadiendo el estrato del palto, está mostrando un fuerte ataque de maldilacha. Esta inga esta eritrina específicamente y en todo este sector tenemos un fuerte ataque de malilla en el café entonces aparentemente hay una ya comunicación un estrés que se transmite al café esto ya hemos visto en varios uh, varias experiencias la solución aquí, aquí en qué consistiría tenemos que bajar el estrato la copa del palto aquí vemos que el palto entre cacao y palto uh, respetamos una, una distancia la estratificación entre cacao y palto está bien pero tenemos que bajar la altura del palto y a la eritrina tenemos que podar de manera que vaya encima del palto con estas dos operaciones palto más abajo pero encima del cacao eritrina encima del palto Vamos a resolver el problema del mal de ilacha. Bueno, aquí tenemos otro uh, lindo ejemplo en relación a la estratificación. El problema es similar. Otra vuelta tenemos aquí la mal de café. Y vemos ya parcialmente defoliado aquí este, este área el, el café. Ahora, siempre la pregunta: ¿por qué? La pregunta no es cómo te voy a matar, sino por qué estás aquí. Um, aquí vemos, aquí tenemos frutos del copo azul y aquí tenemos una planta de copo azul. Uh, bueno, este lugar se encuentra a unos 8 metros del lugar que acabo, acabamos de mostrar. Tenemos aquí una eritrina al lado del copo azul. Tenemos que siempre entender y conocer. Qué estrato y qué ciclo de vida tiene cada, cada especie. Entonces, el copo azul, en su contexto natural, ocuparía el estrato medio, ciclo de vida de más de 100 años, pertenece al bosque primario. Sin embargo, la eritrina es un secundario, o sea, de bosque secundario. Ciclo de vida, bueno, depende de las, de las especies, pero esta eritrina puede llegar a 40, 50 años máximo, estrato alto a emergente a los dos están uh, con problemas de estrato o sea está la copa de copa azul dentro de la copa de la eritrina que decía ambos no se sienten tan bien y en consecuencia y puede haber bueno, en este caso aquí tenemos como síntoma uh, maldilacha y afecta al área de café que está en este área si vamos más allá donde está la eritrina en su estrato uh, correcto con, con otros árboles, de repente no hay tal problema y esto vamos a mostrar a continuación. Bueno, aquí hay otro lindo ejemplo, o sea, el, la parcela, la naturaleza, ese es nuestro nuestro profesor, nuestra profesora. Entonces, con la lógica del agrónomo de hacer guerra contra la, la naturaleza. Uh, matando a nuestros profesores es, sería insulso y ridículo. Entonces, lo que hemos visto allá y en la otra parcela, el, el, la pregunta no es cómo te puedo matar o cómo te puedo controlar, la pregunta es: Maldilacha, ¿qué me quieres enseñar? Entonces, aquí tenemos un, un área donde el café está bonito, el cacao está bonito. Y tenemos aquí una retrina, la misma retrina que allá. Tenemos un achachayú. Es una redia. La retrina ya he explicado. Estrato alto emergente, ciclo de vida más de 50 años. El bosque primario, ciclo de vida de más de 100 años, estrato medio. Entonces, aquí vemos el achacharu bueno podríamos elevarle ligeramente para que esté ocupando el estrato bien encima del cacao pero aparentemente todavía no hay problemas pero el achacharú se encuentra bien debajo de la copa de la eritrina y si nos fijamos cómo está la copa cómo están las hojas de la eritrina no vamos a encontrar uh, maldilacha entonces estamos en la misma parcela uh, las mismas condiciones Uh, el mismo clima, todo es el mismo suelo, pero un lugar donde tenemos el problema uh, mencionado y otro lugar donde no hay tal problema. Entonces, uh, aquí no necesitamos nada que hacer, solamente entendiendo y observando que aquí aparentemente no hay problema de estratificación. Uh, vemos el café está sanito, entonces... Uh, ya nos enseña que no, estamos, no podemos estar tan equivocados con, con nuestra hipótesis en relación del efecto de la estratificación uh, frente a la salud de nuestros cultivos. Y es un tema, uh, llámese achachayú, podría ser un cítrico, podría ser otro frutal que en su mayoría ocupan el estrato medio um, y siempre um, tener en la mente, bueno, cómo está el contexto, qué árboles le están acompañando, qué estrato uh, ocupa cada uno. Y si vemos que todo está bien, probablemente vamos a también darnos cuenta que no hay mucho problema fitosanitario.